En el caso del narco Sebastián Marcet, se filtraron audios del ahora exministro de Relaciones Exteriores, una persona muy conocida en la Argentina por otra parte, en los que le sugería a su vicecanciller, Carolina H., que no colaborara con la justicia, ni más ni menos. O sea, estaba cobijando supuestamente a un narcotraficante. ¿A un narco? Ni más ni menos. Nelson, un enorme abrazo, te sumamos, buenas tardes. Bueno, un gran gusto estar en comunicación con ustedes. Paulino, Leonora, todo el equipo, con mucho gusto. Pues es que antes de entrar es un tema complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pero hay un vínculo con el móvil de recién de Río Janeiro, porque una de las personas, uno de los funcionarios importantes que está involucrado en este escándalo, que en realidad tiene 2 años, pero que ayer se reavivó con la presentación de escuchas telefónicas grabadas, justamente viajó a Río a ver el partido como asesor de la Conmebol. Es el principal asesor de comunicación del presidente Lacalle Pou, Roberto Lafluf, que aparece mencionado justo ayer en el expediente en algunas capturas de chat. Y hoy todos se estaban preguntando, bueno, ¿dónde estaba? Y estaba viajando a la final de la Copa Libertadores porque es asesor de comunicación de la Conmebol. Así que un vínculo con el móvil de recién. No sé cómo era, si era caro o barato el almuerzo del otra vez la de nuestro colega, pero... Sí, tal cual. Otra vez la Conmebol. A ver, Nelson, nos contás, bueno, vos decís, esto viene hace 2 años. ¿Qué pasó específicamente ayer? Bueno, te voy bien rápido y bien esquemático, a ver si les queda claro. Un narcotraficante uruguayo, jefe de narco, con mucha importancia en la región, en Paraguay, luego en Bolivia, había sido capturado hace 2 años en Emiratos Árabes Unidos. Había sido capturado cuando estaba por viajar a Turquía con un pasaporte falso de Paraguay. Entonces queda detenido. Acá en Uruguay la familia comienza a tramitarle un pasaporte uruguayo, obviamente para que pudiera salir de esa situación. Y en eso participa su abogado, que justamente además es el presidente del Club Nacional de Fútbol, uno de los 2 equipos de fútbol más importantes acá. Gestionan el pasaporte mientras él está detenido, se activa el tema del trámite, y en ese momento no tiene ninguna requisitoria de Uruguay, por lo cual no había ningún impedimento legal para dárselo. Pero se activa la alarma con la Brigada Antidrogas, preguntándole a la Cancillería. Bueno, ahí entra toda una cuestión que es parte del enredo de todo este, donde preguntan, no hay respuesta, pasan los días, el abogado apura el trámite, se expide el pasaporte, se lo llevan a Dubái, se lo dan a este narco Sebastián Marcet, puede viajar y por lo tanto fugarse. Y a partir de ahí quedó en calidad de prófugo. Apareció hace poco este año en Bolivia, donde también jugaba al fútbol, andaba por distintos lugares y volvió a escaparse. Sí. Ese fue el caso que disparó toda una investigación a nivel judicial de cómo había sido el trámite del pasaporte y también política de la oposición, interpelando a ministros, del ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, por el trámite del pasaporte. Lo que pasó en ese caso es que la única funcionaria jerarca que cayó es la entonces vicecanciller, Carolina H., que había participado en esas negociaciones. Carolina H., que era dirigente política de uno de los partidos que integra la coalición de gobierno, se asesoró con un abogado que justamente es un ex fiscal de corte y un hombre clave en la política del Frente Amplio, que es la oposición, le asesoró que grabara las llamadas telefónicas con el canciller, y en esas llamadas es donde ayer se conoció por la presentación ante fiscalía, donde el canciller le dice, bueno, este es un tema complicado, te va a convenir perder el celular, te va a comer, o sea, le hablan en el fondo de cómo obstruir evidencia, en ese caso, no ante la justicia, pero que sí va a ser, sino ante la investigación administrativa de la propia Cancillería. Lo que se produjo ayer es el escándalo de lo que presentó la ex vicecanciller, de la llamada, la grabación que le hizo a llamadas telefónicas al que era ministro, y de capturas de chateo con el viceministro del Interior y con el asesor en comunicación, el presidente Lacalle Pou, que es esta persona que Bustillo. Yo les estaba diciendo que... No, es el asesor de la Conmebol. El asesor de la Conmebol que estaba viajando a Río de Janeiro. O sea, que hicieron una argentinada al palo, digamos. Quisieron ocultar evidencia,
Quisieron eliminar que la investigación administrativa de la propia Cancillería se lleve adelante. El propio canciller quiso invalidar la investigación dentro de su propio metro cuadrado, del cual él era la conducción máxima. Y efectivamente la vicecanciller, entendiendo que ya tenía una situación compleja porque estaba haciendo lo que no correspondía, se asesora, ahí empieza a grabar todo eso, supongo que lo ha registrado cabalmente, alguien dice que no hay edición, alguien ha dicho probablemente que eso es legítimo, lo ha presentado ayer ante la justicia y estalló un escándalo donde la calle Pou resuelve desplazar a Bustillo. Lo que no tengo claro es si ya hay reemplazo o no, en medio de todo lo que ha sido la trascendencia de Uruguay en los últimos tiempos en la incursión de política exterior, puertas adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur. Es decir, no es un escándalo inocuo para la región. No, 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 es muy importante. Es una crisis política para el gobierno. El canciller ayer presentó renuncia y dice que la vicecanciller había obrado de mala fe, que mañana tiene que ir a declarar a fiscalía. O sea, ya estaba previsto eso. Por eso no viajó con el presidente de la calle Bou, que está en Washington, y que vuelve el sábado. Va a tener un encuentro con el presidente de los Estados Unidos. El presidente vuelve el sábado. Obviamente hoy hay... Bueno, acá en Uruguay, como ustedes saben, los feriados son tremendos, ¿no? Trabajamos los periodistas, los bomberos, los policías, personal de salud, está todo muerto. Pero pese a ser un día hoy de tan poca actividad, hay un gran movimiento político, reuniones de todos los partidos, los propios partidos socios de la coalición, diciendo que quieren medidas drásticas del gobierno. Acá las personas que quedan involucrados, bueno, la vicecanciller ya había caído. Ella lo que está haciendo es protegerse ante la justicia con todas esas escuchas, pero además también mostrar que sale limpia de que ella no estuvo involucrado. Ahora, les digo una cosa, porque cuando vos decías es una argentinidad, es increíble, porque cuando ves el chat que se quiso eliminar, ese chat se conoció y tampoco es tan complicado, porque acá hay una cosa que es... La concesión del expediente se hizo de acuerdo a las normas legales que había dejado el gobierno anterior. Uno lo que dice es, acá el gobierno debió haber hecho una cuestión de demorarlo, pero no tenía tampoco base legal. Siempre se puede demorar, porque aparte los trámites públicos es fácil entender que demoran. Acá hubo una celeridad rápida. Yo lo que veo es que acá hay un escándalo político sobre figuras políticas que quedan manchadas por todas esas maniobras, por todo ese juego, pero lo que nos queda por saber es si acá hubo alguien comprado por el narcotráfico en alguno de los estamentos, que no parece que fueran de jerarcas políticos, pero sí por la forma rápida en que se dio todo. Fíjense que el abogado del narcotraficante, que es el actual presidente del Club Nacional de Fútbol, Alejandro Balbi, acá es una figura muy, muy conocida, él va a Cancillería, y es donde aparece la reunión con la vicecanciller, pero lo que voy a preguntar es cuándo se va la valija diplomática, porque él veía que si el pasaporte iba por valija diplomática, iba a llegar tarde. Ellos lo que querían, obviamente, Sebastián Marcet se quería fugar. Claro. Entonces, por la fecha en que va la valija diplomática, o sea, el pasaporte iba a ir en valija diplomática. Todo eso tenía base legal, porque aparte Marcet, más allá de ser unidad narco, no tenía ninguna requisitoria, no tenía ningún pedido de captura acá. Ahora, cuando ven que va a demorar, dicen, hay otro método. Bueno, lo puede llevar la propia familia. Y la familia lo retira y se lo lleva a Dubái para que él pueda viajar con ese pasaporte uruguayo y nunca más lo volvieron a ver, ¿no? Bueno, pero estamos de acuerdo que falta también el punto central de la cuestión, esto que bien marcás vos, Nelson, ¿no? ¿Qué nivel de connivencia, si es que lo hubo, había con el narcotráfico? Que no es para nada un tema menor. Gran abrazo, Nelson. Sí, y seguirá esto ahora cuando vuelva el presidente. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias. Un beso. Todo esto saludos. Chao, Nelson. Bien, un abrazo, Nelson. Se da en el marco de la cumbre bilateral entre el presidente de la calle Pou y Biden en Washington. Sí. Sí, de hecho la oposición pedía que vuelva, que regrese de Washington, cosa que no va a hacer la calle Pou, suspende. Claramente. No suspende, va a tener la cumbre con Joe Biden y va a regresar el día sábado. El Día de Todos los Muertos es feriado en Uruguay, en Brasil, en México. En México, por supuesto. Sí, es donde más. ¿Sabés de qué se quejaban en México? El aumento de los precios de todo para conmemorar el Día de Todos los Muertos. Que habían subido las cosas. Mucho, demasiado. Esa era la televisión hispana, hablaba de eso. Mirá. En la Argentina pasa sin pena ni gloria, ¿no? Sí.
La verdad que sí. Bueno, pausa, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pequeña pausa, sí, efectivamente, una pequeña pausa y ya volvemos. Detalles en un ratito de lo que está pasando en la apertura de urnas sobre la elección que define al intendente de La Plata a partir del 10 de diciembre. De esas 79 urnas donde ya se abrieron casi 40.